Molt bé, festa, cultura i tradicions són sinònim de béns de festa. Ja que me lleve les ulleres, Anna Muñoz, faig aixina tipo James Bond, no? Anna Muñoz, com estàs? Molt bé, però t'has fet l'interessant. Bueno, ho he intentat, però el que fa el que pot no està obligat a més. No està obligat a més, això ho diu ma mare també. Estàs avui molt ben acompanyada, Anna. Súper ben acompanyada, n'hi venen dos, però ojo que n'hi hauria moltes més. Tu estaries molt pagat, això, ple de dones. Són representants de l'Acord d'Honor de la Fallera Major de València de l'any 1995. Són Virgínia i Laura. López. Las dos López. Fes la pregunta oportuna. No són germanes. No són germanes. Però sigui molta casualitat, dos germanes en la mateixa cort, no? També. Però bueno. Mi hermana sí que estuvo l'any anterior. Ah, clar. Això sí. Sí, sí, s'han donat alguns casos, no? I també de cort i fallera major, o fallera major i després cort. Cordonor infantil i fallera major de València. Efectivament. Però bueno, avui esteu així per un cas molt particular, i és que l'acord del 95 organitza el sopar de corts i falleres majors, no? Correcto, sí. Este año nos toca a nosotras organizar la cena. Y bueno, es una cena benéfica y venimos a hablar a explicar un poco cómo va a ser la cena. Ajá. Y para que todo el mundo lo sepa y para que la gente pueda colaborar. Bueno, pues entrem en matèria, no, Anna? Sí, perquè hi ha moltes coses que parlar. En primer lloc, el dia, molt important. El dia que va a ser? El 20 de novembre. 20 de novembre. En el Ateneo Mercantil. A las... Mateix centre de la ciutat de València. Sí, molt bé. No te perdó. Molt bé, això ve molt bé. A les 21 hores hay que estar allí y la cena será a las 22. És important recordar... Però, por favor, puntualitat. Puntualitat, per favor. Claro, és que ahí n'hi ha molta dona, no sé jo. Bueno, les dones últimament són més puntuals que els homes. Sí, tu creus? Tu eres tardonero. No, això res. No, poc. Això res. Bueno, li diuen mort al degollat, però bueno. Molt bé. És un sopar benèfic en el que les protagonistes, hi ha que dir que són les corts d'honor. Això. I elles, si volen, ja conviden a la seua fallera major, que normalment... Son convidadas. Sí, sí. Invitamos a Raquel Giner. Siempre. Invitamos a Raquel Giner. Además, está ayudando mucho a conseguir colaboradores. La verdad es que está integrando muchísimo, o sea, está implicando un montón con la cena. Y nos estás encantadísima. Es preciosa la historia de que les corts d'honor siguen l'any que siga, pues que al llarg del temps permanezquen unides y continuen fent coses, ¿no? Com este any. Fa 20 anys que fóreu corts d'honor de la Falla Major de València y avui aneu a organitzar. Avui, no avui, però esteu organitzant en guany. Llevamos todo el año organizando. Y precisamente por eso queremos comentar también que hacíamos 20 años de que salimos elegidas y tal. Queremos hacer un guiño en la cena y como novedad, bueno, tenemos varias novedades, pero una de ellas es que queremos hacer un poco ambientar el salón tipo años 20. De hecho, nosotras vamos a ir vestidas de años 20, no disfrazadas. En blanco y negro. Eso. Sí, bueno. Això ja t'ho imagines tu. Hay que fer ja tu gusto de blanco y negro. En blanco y negro. No ho imagines d'altra forma. Sí. Y bueno. Hay que especificar muy bien que no es disfraz, que vamos bien vestida de los años 20. Sí. Y que el salón también va a estar... El salón va a estar decorado. Decorado de los años 20. Sí, que nos ayuda el sueño de Patricia. El sueño de Patricia, Cristina. Es una empresa, Cristina, que nos ayuda, pues eso, con los manteles, darle un poco un toque. Es que asegúto desde la invitación, la cartelería, todo es años 20. O sea, es que asegúto espectacular. ¿Qué otras particularidades del Super Enguany? Otra cosa que queríamos decir era que la gente que quiera venir vestida de los años 20 o con algún detalle o lo que sea, puede venir perfectamente. Nosotras estaremos encantadas, pero que nos obliga. No, ni muchísimo menos, no, sino que cada uno... Pero nos gustaría. Ay, me encantaría. A mí es que ya me han convençut. A mí ya me han convençut y yo ya me estoy imaginando todo lo que me vas a colocar para nada. Claro. Eso sí, rogamos etiqueta, ¿no? Rogamos etiqueta, sí. Que es un súper de gala. Bueno, no, ya que diré, porque allí les corts d'honor van totes guapísimes. No, muy guapas. No cal, pero escolta, mai está de mes, ¿eh? Mai está de mes, comentar-ho. Intentamos. Molt bé, sí. Per tant, més particularitats, us preguntava abans. Bueno, la cena es una cena benéfica. Sí. Y está destinada este año, cada corte que lo organiza lo destina a... Siempre, es un súper benéfico, pero cada año cambia el destinatario. Sí, de... sí. Y este año lo destinamos a la investigación de enfermedades neuromusculares, de enfermedades raras neuromusculares, del Hospital San Juan de Dios. Y bueno... Y a un motivo especial, sí, porque siga esta enfermedad. Sí. Tenemos la hija de una compañera de la corte. Sí. Tiene una enfermedad, distrofia muscular, y por ese motivo siempre hemos dicho que el año que celebráramos nosotras, el que organizáramos nosotras la cena benéfica, pues iba a ir destinado a... Tiene un sentido especial, enguany. Sí. O sea que ya que enviarle un bes muy fuerte, muy fuerte, Anita. Anita, un besito, para que estiga muy bien.
de toda la colla de Mensa Festa. Ahí claro, sí, a todos, todos. De, pues sí. Claro que sí. Molt bé, i que, com heu pensat que transcorrerà el sopar? Hi haurà també rifa, imagino, no? Per aconseguir, sí, sí. Ja teniu regalets fallers. Muchos no? regalos, la gente la verdad es que ha colaborado muchísimo y este año hay regalos preciosos. Sí, sí. Muy bien, la verdad es que estamos muy contentos con eso. Gente que lleva muchísimos años colaborando, vuelve, sigue colaborando y colaboradores que se han incorporado nuevos este año, también muchos, hemos conseguido muchos colaboradores. D'entre totes les coses i tots els events i actes que fan les Corts d'Honor d'anys anteriors, em crida l'atenció sempre el sopar de Corts, no? Sí. Després de X temps, però de prou temps sol ser, i que estiguen a altra volta tan unides... I és massiu, a més, i en una finalitat tan bonica com aquesta, no? Bueno, tinc que dir que n'hi ha que animar-se ja a comprar les entrades, sí, 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 perquè hi ha propetes reservades, totes sí. aguarden a última hora i després això... És un jaleo, sí. Sí. Date cuenta que somos cerca de 400... En la cort del 95? No. No. En general. Ahí somos 12 en la Fer Mayor, pero en general, de todas las cortes, nos llegamos a juntar, el aforo también es limitado, son máximo 400 personas. Entonces, la semana de antes de la cena, a lo mejor hay apuntadas 20 o 20 entradas vendidas, y en la última semana vendemos pues 300, 300 y pico. Imaginad quin lío. Han passat 20 anys, però què recordeu del vostre any de Cort d'Honor? Muchísimo, muchísimo. Fue un año inolvidable. La verdad es que es un año muy especial. Muy especial, es un privilegio que tenemos 12 más la fallera mayor, 13 señoritas de Valencia cada año, y la verdad es que es un año muy muy especial e inolvidable. ¿Te acuerdas cuando nos reunimos muchas veces? ¿Te acuerdas de anécdotas? Y bueno, es un año especial. Año especial, privilegio, inolvidable, son las tres palabras que más falta en cuanto una compañera de la Cort d'Honor describe el seu año. Sí, sí, hemos sido un poco originales, eso es verdad. No, pero es que ¿qué vas a decir, no? Es que realmente es un privilegio espectacular. Ha faltat una paraula. Ha faltat sueño. Es un sueño cumplido que toda valenciana querría. Sí, la verdad es que... La veritat és que ells ho han complit de veritat, perquè 20 anys després, dir, vinga, l'any que fem el 20 aniversari anem a encarregar-se vosaltres. I estan pràcticament al complet. Una xica no va poder estar per força major, i l'altra viu en una altra ciutat i era molt complicat, però elles estan totes i totes superimplicades preparant-ho. Això és el bonic, jo crec, que de ser fallera major i Cort d'Honor, no? I que després de 20 anys, en xiquets i en tot, estiguen totes juntes i siguin amigues. Vos ha costat posar-se en contacte amb totes les de la Cort? O sigui, vos ha tornat a l'estretxe? No, no, des de l'any que terminem el nostre any. Nosaltres seguim tenint relació. Tenemos cenas, alguna vegada hemos ido a casa de Laura, hemos ido a casa de Pilar, hemos ido a casa... Bueno, nos juntamos. Bueno, y los padres todavía tienen más relación que nosotras, hay que decirlo. Eso sí, también es verdad. L'any de Cort unís molt de les famílies. Sí, sí. Mucho, sí, es que es un año entero. No, absolutamente. Claro. ¿Qué es lo que más recordeu del vostre? Me volia preguntar, y también, ¿desde cuándo decidireu que anàveu a fer a organizar el sopar del 20 aniversari vostre? Bueno, pues lo que más recordamos de nuestro año, yo personalmente, el día de la presentación. La elección, por supuesto, el día de la elección, me acuerdo... que estaba con Raquel, que me decía, vas a salir tú, no, no, vas a salir tú, que no, ya verás, sales tú, y al final salimos las dos, con Raquel Giner. Y luego es muy especial, y sobre todo el día de la ofrenda, verte a la Mare de Déu, ahí entrando como corte de honor de la Fallera Mayor de Valencia. Y Victoria, pues imagina que será tres cuartos de lo mismo, ¿no? Virginia, no pasa nada, no pasa nada. Sí. Para mí fue una victoria. No. Virginia, perdóname. Virginia, no, 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 no. Exactamente igual, lo mismo. Si es que es eso, todo, cualquier cosa, yo qué sé, el buen feeling que teníamos desde el principio, fue como que parece que te impongan ahí a unas chicas y puedes tener suerte y caerte bien, y hay veces que no. Pues yo creo que todas súper bien. Sí, muy bien, la verdad es que sí, de verdad que, no sé, recuerdo todo, es que me acuerdo un montón de cosas. Anem al momento en que, Ana, el momento en que decidiesen ser la Cort que organice el sopar de Wine de 2015. Fa gràcia quan ho diu en ese momento de, ay, venga, nosotras, seremos nosotras, sí. Pero después ve el momento
de Fero y cree que ya digo, ¿por qué dijimos vamos a ser nosotras? Así en el caso es un movidón. Sobre todo importante. Estas últimas semanas dices, así es. ¿Por qué? ¿Qué necesidad? Si era de manar igual al sopar. No, pero fue claro, pensar relajada. Como lo que hacemos los valencianos, pensatifet. ¿Y cuándo va a ser? ¿Cuándo? Pues lo decidimos porque el año pasado lo hizo la corte de su hermana. Uh-huh. Y entonces dijimos, qué mejor año que el después del 94 que nos pase el testigo, pues lo hacemos. Y así claro. Fue. Nos han ayudado muchísimo, hay que agradecer. Nos ha pasado toda la información, cómo hacerlo. Vamos, continuo, ha sido una... Que nosotras lo haremos con la corte. Si no, te la marinera, sí. Ya te lo digo yo. Yo te digo que estate en algún sopar y estate en la tabla en plan de... Es que tú no te empertunas. Nosotras. Venga, va, salta. Y una de dir, como levantéis la mano. Pero... sí, se dice. Normalmente sí. Moment de dir, va, tal. Y si ya en varias opciones, ¿qué pasa? No se ha dado el caso, pero no te creas que hay muchas ganas. Así que desde aquí yo quiero aprovechar que se vayan haciendo la idea, porque de momento no tenemos oído ninguna corte que quiera organizarlo para el año que viene. Y ellas no quieren repetir. Exacto, se busca corte organizadora para el año que viene. Vale, importante. Una cosa muy importante, perdonad, que se me ha olvidado o que un poco se nos ha quedado ahí, es los puntos de venta de las entradas. Importante. Y cómo se muy importante. ¿Físicamente dónde las podemos conseguir? Físicamente en dos sitios. Uno es en Hilos de Seda, en la calle Músico Peiró, que Peiró número 6, sí. Que nos atenderá José Polit, que también colabora con nosotros siempre un montonazo. De Tocher Sánchez, colaborador oficial casi. Sí, sí, sí. De, además, achudador oficial. Porque es que Eite es la mente pensante del sopar, Eite sabe regals, tal, tiene un control del sopar. Sabe la organización de las mesas, le encanta. Sí. ¿Y el otro punto? Y el otro punto es un taller de antenas de televisión de reparación en la calle General Barroso 13, que es mi trabajo. Mi trabajo ahí. Entonces, pues allí tenemos, como tenemos abierto en horario comercial, nos resultó fácil para la gente facilitarles un poco el que pudieran ir. ¿Y cuándo están los últimos gales, los últimos sopares de cortes? Yo siempre. Yo solo falté un año y porque estaba muy embarazada, pero a todos. Un momento, ella cuando dice a touch, porque es que Virginia Nata Soles. Ella ha ido un año sola. A Soles. Ella entra y dice, corte del 95. Y ella va a desfilar a Soles, torera, valenta, ella Soles. Ahí va. Bueno, tiene truco también. Sí. Como hemos comentado, mi hermana fue el año pasado, entonces siempre vamos mi hermana y yo. Entonces, me encanta que vengan ellas, pero si no, vamos mi hermana y yo. No pasa res. Bueno, claro, no, lo importante es una nit fraternal, sí, fraternal total. Prácticamente. No, además que nos lo pasamos muy sola. Bien. Es una noche para disfrutar, para pasárselo bien. Siempre tengo que no soy de la teua mateixa cosa, siempre tenés pero siempre ni en fusión, ni en fusión. En el caso de Virginia, pues bueno. Y ni en momentos entrañables en les chiques, ahora ya señores, pero entonces chiques de la cor del año. ¿Quién es la primera? Pues del 47. Del 47 viene una señora, ¿no? Es impresionante, pero son súper machos. Tú no sabes cómo les aplaudicen. Sí, sí. Van entrando. Y claro, entran dones muy machos. Y algunos van una, dos, tres, cuatro chuntetes. Sí. Pero es curioso que ves a señoras a lo mejor de 70 años que dices, madre mía, si están mejor que una de 30. Sí. Pero último, que es un mal tema. ¿Tenéis también algún Facebook para poder...? Vale, sí. Eso es importante. Vale, este año, sí, de novedad, hemos puesto la venta online. Uh-huh. Se puede comprar las entradas por Tixalia, es una plataforma. Es una plataforma online, Tixalia. De entradas. Y luego hemos puesto también Fila Cero. Tienes dos opciones, comprar la entrada, que por favor pedimos a las cortes que pongan de qué año para tener controlado. Muy bien. Y Fila Cero para dar un donativo para la... Bueno, moltíssimes gràcies i que tingueu molta sort, Laura i Virginia, en aquest sopar de corts d'enguany, el pròxim 20 de novembre, que siga una victòria. Sí, gràcies. Perquè la causa ho mereix, la causa ho mereix. Anna Muñoz, ens veiem la setmana que ve. La setmana que ve més i millor si cap. Gràcies, bueno, si cap. Si cap, perquè encara ho he dut amb bona companyia. S'intentarà, efectivament, s'intentarà. Molt bé, així acabem el Bench Festa d'esta setmana i seguim la recta final de Revista de Sociedad en Música, com sempre.